Amigos televidentes, existe gran expectativa en los migrantes extranjeros que residen en el país por la aprobación de la Ley de Movilidad Humana. Los migrantes ecuatorianos que retornen al país tendrán varios beneficios, entre ellos el acceso a créditos y facilidad en la reinserción laboral. El proyecto se presentó el 16 de julio de 2015 ante la Asamblea Nacional y finalmente su aprobación se dio ayer 5 de enero de 2017. Con ello, los beneficios para los migrantes ecuatorianos quedan establecidos en la normativa que regula el ingreso de los extranjeros y garantiza derechos y obligaciones para los ecuatorianos que viven en el exterior, según Jimena Peña, asambleísta, quien detalla una parte de ellos. De acceso a todos los servicios consulares, a la protección en cualquier proceso judicial, al derecho al crédito, por ejemplo, con condiciones diferenciadas. Entre los otros derechos están la convalidación de títulos y estudios realizados en el extranjero, homologación de documentos que permitan la conducción de vehículos, derecho a la pensión jubilar, derecho a la reducción de aranceles para la importación de menaje de casa. Para los extranjeros que residen en nuestro país, la Ley Orgánica de Movilidad Humana les brinda esperanzas. También quedan actualizados los términos como la ciudadanía universal, concepto creado por la Constitución de 2008. De igual forma, establece procesos para regular el estado migratorio de los extranjeros en situación de riesgo, refugio y víctimas de redes de tráfico de personas, algo que extranjeros como Miguel Peralta y Mariana Solís, venezolano y colombiana, ven con buenos ojos. Parece muy bien porque uno viene aquí a Ecuador a surgir. Tengan una oportunidad para entrar a un trabajo, tengan los mismos derechos. De igual forma, con la Ley Orgánica de Movilidad Humana se garantiza que los ciudadanos suramericanos puedan ingresar, circular y salir del territorio ecuatoriano al presentar únicamente su documento de identificación por los puntos de control migratorio oficiales. Alcibiades Onofre, TC Televisión.